solo estoy haciendo un seguimiento. Si todo lo estás haciendo en seguimiento, y la última vez que trataste de contactarme para venderme algo, no me sigas más. Hacé lo que se quiera, hacé lo que vos quieras, pero no necesito que me sigas. ¿Qué valor que tiene eso, ¿Qué valor que tiene eso? ¿Cuántas veces cometemos el error de decirle, no, estoy solo haciendo un seguimiento? Bueno, si estás haciendo un seguimiento, no me llames. Si estás haciendo un seguimiento, no me moleste, porque si antes dije que no y ahora me volvés, eso genera una... Es lo peor que puedo hacer. Decime, mirá, tengo tal cosa nueva. Che, te llamo porque tengo un secreto. Puedo decirte un montón de otras cosas. Le digo, te estoy llamando porque ahora hay algo nuevo que vos necesitas saberlo. ¿Viste? Vos, nuevo, necesitas saberlo. Bueno, dale, ¿qué es lo que es? Entonces, en vez de decir, no, solo estoy haciendo un seguimiento. Bueno, si estás haciendo un seguimiento, hacelo con otra persona. Chao, listo, pa. ¿O no? Y nos pasa, y tenemos que hacerlo. Trabaja en esto, en la página 99, en el libro, Nunca temas negociar. Trabajen en esto, ¿no es cierto? Tenemos que solucionar todo juntos. Trabajemos juntos. ¿Qué pasa? ¿Por qué eso? Si yo me expreso, si yo te hablo, si yo te doy algo, pero yo te cambio y yo te hago que vos veas que ambos estamos juntos. ¿Qué valor tiene eso? ¿Cuánto más vale? ¿Cuánto más logramos en eso? ¿O no? Entonces, controlémoslo, veámoslo. Presten atención en esto. Está mejor explicado, obviamente, ahí en el libro, página 99. Y fíjense, lo que hablamos de la empática historia persuasiva. Prestemos atención a esto. Prestemos atención, esto es clave. Esto, darme cuenta de estos pasos. Es uno de los grandes errores, es creer que negociar con otra persona es lo único que tengo que hacer yo, es darle un tip, darle algo fantástico, darle algo, apurarlo, apretarlo, decirle esto, engañarlo, decirle no, ser poderoso y insultarlo, y hacerle esto, hacerme loco, no. Lo que yo tengo que hacer es tener un proceso. Y el proceso da resultados. Fija, tener un resultado en la cabeza y apretarlo, hacer cualquier otra cosa, tratar de tomar ventaja en el otro para obtener ese resultado, me da ansiedad. No me ayuda en nada. Entonces vos fíjate cómo es el tema. Lo primero que tenés que hacer, pero siempre es comprender. Tenés que tratar de comprender. Comprender la necesidad y comprender el problema del otro. Tenés que inmediatamente, antes de que vos creas que estás en una discusión, en un regateo, en cualquiera de esas cosas que erróneamente lo hacemos, pensá claramente cuál es la necesidad de este cliente, de este proveedor. ¿Cuál es la necesidad? Y una vez que yo interpreto la necesidad, lo primero que busco es cuál es el problema. ¿Por qué quiero saber el problema? Porque hay mucha gente que tiene muchos problemas. Todos tenemos problemas. ¿Cuántos problemas tenés vos? Enumeralos, te vas a dar cuenta. Pero ¿cuál es el problema que vos querés solucionar ahora? ¿Vieron cómo dije? Ahora. Entonces tenemos que yo empezar a darme cuenta de que de acuerdo al problema que yo quiera solucionar ahora, es como esto va a trabajar. Yo me tengo que dar cuenta que yo tengo la necesidad y tengo el problema. Estoy tratando de comprender. ¿A mí? No. Gran error. Eso en los 70. En 1970, en 1980, la gente iba a destruir al otro, a tirar. ¿Por qué? Porque no había internet, no había nada. Difícilmente hablaban por teléfono. Iban, era presión. Era esa técnica estúpida que es. Si la persona dice 10 veces sí, cuando yo le di, cuando vos le pongas el contrato, sí, va a firmar. Era presión,
era técnica de que abusaban, te cansaban. Y después, bueno, después venían todas las otras consecuencias. Pero hoy en día, como la gente está ahí mucho más inteligente, como vemos las cosas, no. Hoy en día no pasa eso. Eso ya cambió. Ya cambió, eso es. Ahora tenemos que hacer. Lo primero, lo más importante es comprender a quién. Al otro. No es comprenderme a mí. Es comprender al otro. Comprender qué necesidad tiene, qué problema tiene. Y cuando yo empiezo a entender el problema que él tiene, que la gente lo oculta. ¿Por qué? Porque yo no te quiero decir mis problemas. ¿Qué pasa? ¿Cómo me siento? Yo me siento indefenso. Si vos sabes mis problemas, me puedes usar. Ah, este tiene el problema, este, el otro. Entonces, ¿cómo me puedes usar? Entonces, como que la gente lo guarda a los problemas. Es como cuando juega las cartas. La gente las pone en el pecho. ¿Por qué? Porque no quiere dar a conocer las cartas. Pero ¿qué pasa si yo te doy a conocer las cartas? Me va a usar. Va a jugar en forma tal que vas a ganar vos. No. Juguemos inteligente. Leámosle las cartas al otro. Entendamos cuál es la necesidad, entendamos cuál es el problema al otro. Démonos cuenta qué es lo que le está pasando al otro. Ahí está el gran cambio en los 2000, gran cambio que ahora todo el tema de empatía, entender, traer lo mejor de vos, mindset, toda esta parte de negociación que realmente está transformando a pequeños ejecutivos que se convierten en grandes empresarios. ¿Gracias a qué? A que entienden estos conceptos. Es que saben cómo comunicar, saben cómo liderar. La gente que no puede entender qué es lo que le está pasando a la persona, ni siquiera le dice, no puedo entender lo que le pasa a mi jefe. ¿Cuál es la necesidad que él tiene? ¿Cuál es el problema que él tiene? ¿Por qué él me contrata a mí? ¿Qué es lo que más le necesita de mí? Si yo no puedo entender eso, ¿qué puedo negociar? Fíjate, entenderlo al otro. Comprender lo que le pasa al otro. Si cometo errores, enseguida arreglate, enseguida. ¿Por qué? Pues yo necesito que el otro tenga confianza en mí. ¿Para qué? Para poder, ¿qué? Planear juntos. Para poder ponerte una propuesta en la mesa. Para poder pedirte. Pero, ¿cuántas veces te ha pasado de que he estado en una negociación? Los otros vinieron, hablaron, te dijeron todo. Vos levantaste la mano y te la bajaron. Levantaste la mano y te la bajaron. Y te dijeron lo que tenés que hacer, esto, lo otro. Y te dieron las condiciones, te dieron esto. Y decís, bueno, tenés 24 horas. ¿24 horas para qué? Te ahorro 23 horas porque ya perdimos una. Mi respuesta es, no, tómatela. Ahí está la puerta, es tuya. Cerrala después que salgas. ¿O no? ¿Por qué? Porque no te escuchó. No te escuchó, no te entendió, no saben. El secreto está, ¿y por qué utilizamos empatía justamente para eso? Para conectar mejor, para entender, para comprender mejor y después planear. El mejor acuerdo está en cuando lo planeamos juntos. No está en cuando lo planeas vos solo o yo solo. Si nosotros planeamos juntos, ahí sí podemos hacer un buen cierre. El cierre es, yo te voy a mostrar los resultados que vas a obtener con mis servicios, con mi producto, con mi programa. Te voy a mostrar cuál es. Te voy a mostrar dónde vas a estar. Pero no lo que yo quiero que vos hagas. No. Lo que vos querés, a dónde vos vas a estar. Pues si vos me decís, yo quiero tal cosa, tal otro. Bueno, ahí vas a estar a largo plazo. Gracias, Carlos. Ahí va a estar. Entonces, mostrá esa parte. Mostrá los resultados. De ahí, el juego de los miedos, que lo utilizan todos los políticos. ¿O no? Los políticos, ¿qué es lo que hace un político? Habla más de lo que te va a pasar a vos. Si vos no cerrás el acuerdo, ¿de lo que qué? De lo que te va a pasar a vos si vos lo votás a ellos. Si vos no lo votás a ellos, no cerrás el acuerdo con ellos, te va a pasar esto, todo malo. Todo malo. Siempre nos pasa todo mal si no cerramos, si no lo votamos a ellos. Pero no te dicen mucho lo que ellos van a hacer. Lo que él va a hacer, no te lo dice. Te habla de lo otro. Entonces ahí utiliza eso. Y escribí su victoria. Esto es, ¿cuál es el principal error? Uy, bien, cerramos. Uy, mirá, vos sabés que... Y se abren la boca. Y dice, estaba muy nervioso de que no compres porque... Ahora que estamos firmados, yo no te puedes echar atrás. Pero no tenía otro proveedor. Oh. ¿Entendés? Hay gente que hace eso. Hay gente que te dice
todos los miedos, todas las cosas. Es como decirte, mira, ahora que cerramos, ahora que no podemos hacer esto, te voy a contar las mentiras que te dije, ¿no? Y bueno, entonces evitemos eso. Evitemos. Acuérdense, Amazon, bestseller. Salimos un bestseller. Está en Kindle Unlimited. Búsquenlo al libro. Si quieren escucharlo en audio, Enrique Aparecio lo hizo. Está el y tiene un suplemento espectacular. Tiene un suplemento donde el suplemento mismo es como un resumen de este libro. Te va a servir muchísimo. Búsquenlo, escuchen. Familiarícense una y otra vez. Lo más difícil al negociar es entender tu mindset. Entender que el mejor acuerdo está en entender al otro. En ver cómo vos podés lograr mejores acuerdos, pero entendiendo al otro. El mindset nuestro muchas veces está y va a que la negociación es una batalla. La negociación es una suma cero. Si vos te llevas esto, yo me llevo cero. Si yo me lo llevo, vos te llevas cero. No nos damos cuenta de cambiar. Y la única forma de cambiar es el mindset. Es darnos cuenta que hay una empática historia persuasiva. Hay un lugar donde yo comprendo, yo planeo y yo cierro. Busquen eso, búsquenlo. Escúchenlo en el libro, se van a ir dando cuenta. Escúchenlo, escúchenlo. Es más, para todo el mundo que lo vea esto, por favor, van a Amazon y se hacen dueño del libro. Está acá. Una vez que entraste acá, vos fíjate. Ay, acá te doy mi teléfono. Llámame. Toma una foto de que obtuviste ese libro y llámame. Te voy a dar una charla uno a uno conmigo, promesa mía. Una charla. Te voy a mostrar varios secretos que te van a ayudar a acelerar tu proceso de persuasión, de influencia, de negociación.